Prashisma Kite Malkuta Neuye Sediatan Aikana de Bashmaya Akbar Ablan Laima de Suikama Niayuar Bashbuka Lama Ayubai Aikana Daf Aihan Shbahne Dein Bain Ula Talaina La Meishuma Elapashana Main. Volumen 24, mayo 26, 1928. Dios es orden, y cuando quiere dar un bien, pone el orden divino en las criaturas. Como nuestro Señor, al haber formado el Padre Nuestro, se ponía a la cabeza del reino del Fiat Divino. Estando pensativa acerca de lo que respecta al reino de la voluntad de Dios, y mi siempre amable Jesús, agregó, «Hija mía, Dios es orden, y cuando quiere dar un bien a las criaturas, pone siempre en ellas su orden divino, y todo lo que se hace para obtener un bien tan grande comienza desde Dios, poniéndose Él a la cabeza para tomar el empeño y ordenar a la criatura al mismo fin. Esto lo hice así para dar yo la redención y para que las criaturas la recibieran. Y esto lo estoy haciendo para dar el reino del Fiat Divino y para que las criaturas lo reciban. Al formar yo mismo el Padre Nuestro, me ponía a la cabeza y tomaba el empeño de dar este reino. Y al haberlo enseñado a mis apóstoles, ponía el orden en las criaturas. El cómo poder obtener un bien tan grande. Así que toda la iglesia pide, no hay alma que pertenezca a ella que no recite el Padre Nuestro. Y si bien muchos lo recitan sin interés de querer y pedir un reino tan santo, esto es, que la voluntad divina, querer divino, se haga como en el cielo, así en la tierra, estando este interés en aquel que lo enseñó, al recitarlo, se renueva mi interés y escucho mi misma oración que pide, venga tu reino, a fin de que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahora bien, si la criatura al recitar el Padre Nuestro tuviese este interés de querer y suspirar mi reino, participaría de mi interés y su voluntad se fundiría en la mía por el mismo fin. Pero a pesar de que ella no tenga este interés, el valor que le doy y mi interés corre siempre en cada Padre Nuestro. Mira entonces cuál es el orden divino. Pedir todos una sola cosa. En medio de estos que piden, están aquellos que quieren hacer mi voluntad, otros que la hacen, y todo esto se entreteje entre sí, y unos y otros tocan a la puerta de mi voluntad divina. Repiten los toques y golpean, algunos fuerte, otros suave, pero siempre hay alguno que toca y pide que se abran las puertas para que descienda mi voluntad a reinar sobre la tierra. Y como todo está establecido y ordenado por la divinidad, espera a quien debe tocar más fuerte
y que forzando las puertas con una fuerza invencible, cual es la misma fuerza de mi voluntad divina, abrirá de par en par las puertas y con sus dulces cadenas de amor atará a la eterna voluntad para hacerla venir a reinar en medio de las criaturas. Ella será como la esposa que entretejiendo a su esposo con sus cadenas amorosas, lo llevará como en triunfo en medio a las criaturas. Y como la Virgen Santa puso término a las horas nocturnas de los patriarcas y profetas, y formó el alba para hacer despuntar el sol del Verbo Eterno, así, esta formará el alba para hacer despuntar el sol del Fiat Voluntas Tua, como en el cielo, así en la tierra. ¿Crees tú que mi voluntad, que con tanto amor ha dado a conocer y ha manifestado tanto interés de querer venir a reinar sobre la tierra, desahogando contigo su dolor, lo haya hecho sin que ninguna la haya pedido? Ah, no, no. Han sido los continuos toques a las puertas que daba mi iglesia. Y en estos toques tocaba yo mismo, pero me servía de ellos para tocar a las puertas del Fiat Divino, el cual, cansado de oír golpear a sus puertas divinas, se ha servido de ti para hacerte tocar más fuerte, y abriéndote, te ha participado sus conocimientos. ¿Y cuántas verdades te ha dado a conocer? Tantos medios te ha dado para formar cadenas amorosas, para hacerse atar y venir a reinar sobre la tierra. Y por cuantas veces te llama a vivir en su voluntad divina, dándote a conocer sus cualidades, su potencia, sus alegrías, sus inmensas riquezas, son tantas garantías que te da, que te asegura su venida a la tierra. Porque en nosotros existe esta prerrogativa, que si damos a conocer un bien nuestro, una verdad, un conocimiento que nos pertenece, es porque de ello queremos hacer don a la criatura. ¿Ves entonces cuántos dones te ha dado mi voluntad? ¿Cuántos conocimientos suyos te ha dado a conocer? Son tales y tantos que tú misma no sabes numerarlos. Y yo, mi amado Jesús, ¿quién sabe cuándo vendrá este reino? Y Él, hija mía, para venir la redención se necesitaron 4000 años, porque el pueblo que rogaba y suspiraba al futuro redentor era el más pequeño, de número restringido. En cambio, los que pertenecen a mi iglesia son más pueblos y de número. ¡Oh, cuánto más grandes que aquel! Por eso, el número abreviará el tiempo, más aún que la religión se está abriendo camino donde quiera, lo cual no es otra cosa que la preparación del reino de mi voluntad divina. Abunda Vishma, Neta Darshit Hayu, Teite Malkuta Vyenu, Seriya Nalana, I can't.
La paz ya.